Rabo Largo, Corrimiento de Cereté tiene nueva reina del campesino que fue elegida en el marco del reciente Festival Regional del Campesino que terminó en Cereté y se trata de Karen Montes Alemán, representante de la vereda del Cedro y como virreina, la representante del corrimiento de Rabo Largo, Valeria Martínez Montes y el tercer puesto fue para la señorita Verástegui, Kelly Joana Sornosa Ricardo. Hola, les habla la princesa campesina del Senado Regional de Rabo Largo 2022. Quiero agradecer por este medio primeramente a Dios por permitirme vivir esta hermosa experiencia. Agradecer a mis padres por su apoyo, a mi comité, que sin ellos no hubiese sido nada de esto posible. Agradecer también a la junta organizadora por hacer posible este reinado. Agradecer a todas las personas que me brindaron su apoyo incondicional en Rabo Largo, que me acogieron como si hubiese sido uno de ellos. Agradecer en especial a la señora Pochi que me regaló al ojo de su casa. Quiero también agradecerle a todas las candidatas que hicieron parte de este certamen, en especial a la señorita del Zapal, a la señorita Las Marcelitas y a la señorita del Cedro que me dieron la mano cuando las necesité. A ellas muchas gracias. Igual todas somos ganadoras. Más que competir o algo por el estilo, siento que gané porque gané unas amigas. También quiero invitar a todas las niñas, a partir de mi experiencia me quedó una enseñanza. Quiero invitarlas a que crean en sí mismas, porque lo único imposible es aquello que no quiere. Con gran asistencia de espectadores terminó la versión número 40 del festival y reinado campesino en el corrimiento de Rabo Largo, municipio Cereté. Fueron varios días de fiesta cultural en homenaje a Alfonso Espaz Bruno.